a quien nos va a acompañar el día de hoy. Ya, nuestro expositor para la sesión de hoy es Adrián Vázquez, magíster y psicoterapeuta integrativo, presidente de la Asociación Ecuatoriana de Psicoterapia, docente, investigador y capacitador, editor, autor, coautor, así como conferencista internacional en ciencias del comportamiento humano y salud mental. Sin nada más que agregar, le damos el paso a Adrián para que inicie la exposición del día de hoy. Hola, ¿qué tal? Saludos cordiales, un abrazo fraterno para Dipa en Chile, México y a todos quienes en Latinoamérica estamos conectados aquí y ahora en este día importante, un 21 de septiembre, que por cierto se co-celebra en el mundo el Día de la Concienciación del Alzheimer. Y bueno, con esta particularidad, esta fecha tan, tan importante, una condición neurológica y neurodegenerativa como el Alzheimer a ser considerado. También qué bueno hablar de otra cosa, a poder hablar, a poder tratar, a poder profundizar, como es el duelo. Y claro, cuando hay una situación como la que hoy celebramos, podría también generar aflicción anticipatoria y en el tema del deterioro, sobre todo del adulto mayor con Alzheimer y la posibilidad de fallecimiento de esa persona, generarse la figura del duelo. Así que quiero agradecer a nombre de la Asociación Ecuatoriana de Psicoterapia, AEPS, así como de manera personal la generosa invitación que me han brindado y la oportunidad de poderme dirigir a ustedes aquí y ahora. Voy a tratar de ver cómo logro compartir. Tengo un problema, me parece que no puedo compartir mi pantalla. No sé si me podrían ayudar a que pueda compartir mi pantalla, por favor. O si gustan, yo había mandado la presentación a... O sea, ¿tienes permiso para compartir? El momento que pongo compartir, me parece que mi escritorio está bloqueado. A ver. Bueno, ¿en qué más puedo hacer? Compartir. No, si no puedes, si gustas, me la puedes compartir, que creo que yo no tengo la presentación en este momento. Un segundo. No sé cómo hacerlo, permítame un segundito en pantalla. Porque está como anfitrión. No sé cómo. ¿Me podría escribir por WhatsApp para poder enviar la presentación, por favor? Dame un segundo, ya me la acabo de obtener. La voy a compartir al tiro, ¿sí? Ya, por favor. No hay Muchísimas. problema. Bueno, mientras los compañeros comparten en pantalla cuestiones técnicas, vivo no hay nada igual. Bueno, la intención es hoy hablar sobre el duelo, pero particularmente enfocados al duelo infantil, es decir, aquel que puede afectar a niños. La primera infancia, la segunda infancia del 0 a los 6 y en la niñez de los 6 a los 12, más o menos. Lo cual no significa que sea distinto al duelo que pueda darse en un adulto o en un adolescente. El duelo es una entidad clínica que, sin importar el grupo etario, el sexo, la condición socioeconómica, nos afecta a todos. Y lo que quiero partir señalando es que el duelo es algo que nos sucede incluso cuando nacemos, ya tenemos detrás una posible historia de duelo de los que ya no están con nosotros al momento de nuestro nacimiento. Con el proceso del ciclo vital, recordarán que el cierre es la muerte. Pero mientras estamos vivos, iremos afrontando diferentes duelos. Duelos por muerte, duelos por separación, duelo por pérdida de algún estatus o situación previa. Y entonces, de esto es lo que vamos a hablar a continuación. Y sin más preámbulos, pues avancemos, por favor. Ahí está una breve presentación. Pasemos, por favor. Lo primero a decir es que el duelo, sin lugar a dudas, es un dolor fuerte.
tan fuerte que supera en la mayoría de los casos los recursos de afrontamiento que pudiera tener la persona, desequilibrando esa estabilidad previa, generando una ruptura de la homeostasis, y el proceso de elaboración del duelo sería la búsqueda de esa aliostasis, es decir, la recuperación del equilibrio previo a la pérdida. Porque mientras estemos vivos, tendríamos que continuar el camino, incluso con el dolor. Y como diría Fernández Moya, aprendiendo a vivir con el dolor que nos causa la pérdida de lo significativo, cosa que en la que coinciden otros autores como Montoya Carrasquillas o Bucay, por poner algunos ejemplos. En el duelo hay que hacer tres cosas: entenderlo, confrontarlo y superarlo. Y cuando digo entenderlo, es bueno que así como educamos para la vida y el afrontamiento de la vida, también deberíamos educar para entender la muerte, las formas de muerte, incluyendo el suicidio, que es la muerte elegida por la persona por su propia mano. Y aunque sea la forma de agresión más severa, es una forma de muerte. Al igual que el homicidio, que es la forma de agresión más severa hacia el otro, y aunque no sea elegida por la persona, nadie busca ser asesinado, pero alguien podría hacerlo debido a una N causa, que puede ir desde una situación de falta de control del impulso hasta dedicarme a cegar la vida de otra persona si es que soy un gatillero, por ejemplo, o un homicida a sueldo. Cuando uno vive un duelo, las personas tenemos que aplicar tres acciones: apoyo, ayuda y acompañamiento, interpretado como la triple A, para estar presentes, para estar cercanos y demostrando legítimo interés en el dolor del otro. No en el momento en que me entero la pérdida de forma política o de forma simbólica o incluso dejado de llevar por el morbo, le digo a la persona: lo siento, qué pena, ánimo. No, el verdadero acompañamiento del doliente es aquel que estás aquí y ahora presente y caminas con el doliente en su proceso de elaboración. El doliente comparte el sufrimiento con otros, generalmente familiares, amigos y allegados. Y es ahí cuando se mira si es que las personas están aquí y ahora para nosotros. En un verdadero compromiso de ayudarnos en una especie de acompañamiento, de acompasamiento con el dolor, esa sintonía que tiene que ver también con habilidades sociales como, por ejemplo, la empatía, ¿no? Más allá de la simpatía que algunos podrían tener. Y ahí esas personas podrían brindarnos tres Cs: nos comprenden en nuestro dolor, nos consuelan en nuestro dolor, nos contienen en ese dolor. Porque esta dolorosa situación genera lo que se denomina duelo psicológico. Duelo que es un proceso doloroso, delicado, complejo. Y ahí es cuando usted y yo necesitamos recibir y dar palabras y actitudes que contenga. Las palabras son importantes, valiosas. Es más, la psicoterapia consiste en el trabajo a través de la palabra para la generación del cambio. Algunos incluso la llaman la cura a través de la palabra. Pero yo me atrevo a decir que es más profundo, más poderoso y más trascendente las actitudes. Y a veces sin decir palabra, estás ahí. A lo mejor brindando esa comprensión, ese consuelo, esa contención. Y quisiera agradecer como el gesto de Valentina, que me está dando la hormona más importante del día, CH, calor humano. ¿Y cómo sé que Valentina me está dando calor humano? Porque la veo en pantalla, mientras hay otros que solo me muestran una fría pantalla en negro. Algunos, no sé quiénes son, y algunos al menos identifico el nombre, como por ejemplo Imelda Labrador, que se animó a encender la cámara. Te agradezco, Imelda, por estar conmigo. Qué bueno. Uy, qué bonita sonrisa tienes. Me hiciste recordar la canción de Elvis Crespo, ¿no? Algo en tu cara me fascina, algo en tu cara me da. Es tu sonrisa, mi querida Imelda. Qué linda sonrisa tienes, ¿ah? ¿Eh? Ya está Tania Pérez con nosotros. Gracias a todos y les envío un abrazo fraterno Es por verdad. darme calor humano. Avancemos, por favor. Se sintieron bien. Pero vamos a juzgarlos. Hay algún micrófono que faltaría de desactivar. Pero bueno, todos, todos, toditos, sin excepción alguna, los que transitamos
por el temporal, espacio-tiempo y la historia de este mundo, atravesamos por pérdidas. Pérdidas que significan el duelo de la muerte de un ser querido, de una mascota, por ejemplo, de separación de un ser querido, de la patria cuando se migra, o del estatus, que puede también estar relacionado con la pérdida de un trabajo, la pérdida del dinero, la pérdida de un objeto querido, que no tanto es el objeto, ¿no? Sino que connota y significa el objeto en nosotros, ¿no? La idea final de trabajar en el proceso de elaboración del duelo, porque hay dos posibilidades de trabajar como acompañante en el proceso y como psicoterapeuta en el proceso de un duelo, cuando éste se ha vuelto complicado, patológico, traumático, por poner algunas opciones. Y entonces, cuando se rompe este equilibrio que habíamos mencionado, cuando se rompe la homeostasis y cuando intentamos a través de la aleostasis volver a Tales, la idea es que la persona recupere la triple A, su asimilación, su acomodación y su adaptación al hecho, la pérdida por muerte o separación. Porque su realidad sigue a pesar de que ya no cuente con ese algo o ese alguien. Y usted sabe que hay varias formas de entender el duelo y el esquema clásico, el famoso NIA, negación, ira y aceptación. Pero hay otras formas de interpretarlo, ya lo vamos a ver más adelante, y la idea es ir armonizando ese acompañamiento para que se descargue toda esa ira, para que se gestione todos esos sentimientos encontrados, para que la persona no se niegue al hecho y para que, aceptando su realidad, pueda dar esos pasos hacia adelante a pesar del dolor. Y el dolor no va a dejar de existir, por cierto, como dice Arjona. La memoria no es un cassette para borrar. Ahí va a estar troquelada la historia de vida de esa persona significante o de ese algo significante en nosotros. Y no es que no va a doler, sino que vamos a tener una forma de entender el dolor diferente, de afrontar el dolor diferente, de caminar, como dice Bucay en su libro El camino de las lágrimas, cosa que recomiendo leer, por cierto, muy buen libro, de ir caminando con esa aflicción, con esa congoja, con ese dolor. Y entonces, esa situación externa que impacte en lo interno y que se elabore en lo interno para afrontar eso externo, genera mucho estrés. Y no cualquier estrés, sino el distrés, es decir, aquella situación estresora que supera nuestros recursos de afrontamiento. Y la idea en el acompañamiento de la terapia es que la persona adquiera, amplíe o mejore sus afrontamientos para salir de esa situación en el proceso de elaboración. Porque, ¿qué pasa? Que hemos perdido así, abruptamente, ese contacto con ese algo y ese alguien con el que se mantenía una relación. ¿Cuál relación? Una relación de apego, como diría Bowlby. Pero tiene que ser un apego seguro, de tal manera que yo sepa que aunque me separe temporal, o definitivamente de alguien, eso no significa que yo no puedo, desde mi autonomía e independencia, continuar hacia adelante. Por cierto, la cúspide de Erik Erikson era la autonomía e independencia, lo cual también significa ser dueño de mí, de mis actos, de la consecuencia de mis actos. Como los humanos nos relacionamos con los objetos y con los sujetos con afecto, hay un contenido de algo que siento por ese algo o algo que siento por ese alguien. Y es justamente ese choque de ese algo o ese alguien que se pierde y esa sujeción física con ese algo y ese alguien lo que genera la situación de duelo propiamente dicha. Avancemos, por favor. Y entonces, cuando sucede esto, el duelo activa, expone, potencia nuestra susceptibilidad, nuestra vulnerabilidad, nuestra sensibilidad. Y entonces ese evento desafortunado, o incluso esa serie de eventos desafortunados, como la famosa serie y película que de seguro alguna vez usted vio, nos va encaminando a aprender a vivir con la pérdida, temporal o definitiva. Pérdida que va generando en nosotros
no solo sufrimiento, que es la etapa inicial, sino el resultado final, que es volverlos más resilientes. Yo diría incluso también más resistentes a los embates de la vida. Y como diría aquella bonita canción que se volvió incluso himno en la pandemia, soy como el junco que se dobla, pero se mantiene en pie. Del famoso grupo español, el dúo dinámico. Y entonces, el señor Cota Montoya Carrasquillas fue uno de los tanatólogos que dio una visión mucho más profunda de las etapas del duelo, concibiéndolas en cinco, del esquema inicial NIA a uno más complejo, más profundo, más exacto. Y entonces, Carrasquillas decía que la primera etapa es una etapa donde uno no atina a concebir la pérdida y no está conectado los hechos. Son independientes y a la vez mezclados o entremezclados. Y luego viene una aflicción aguda, un shock en la persona. Shock que luego se agudiza cuando nos vamos haciendo cada vez más conscientes de la pérdida y cuando salimos del estado analgésico propio de nuestro cerebro, de nuestra neurología, que va a liberar endorfinas, catecolaminas y etcétera para lidiar con la elevada tasa de cortisol. Y entonces, luego viene una tercera etapa que es el desconsuelo, que esto se parece mucho a la depresión. Y por eso es que el escrito de Melancolía de Freud, él hacía una especie de parentesco o de asociación con la depresión. Y claro, el duelo se parece un tanto a la depresión, ¿no? Porque hay tristeza profunda, tendencia al aislamiento e inestabilidad emocional. Avancemos. Y entonces viene la siguiente etapa, una de las más importantes de todas, donde aquí puede haber el acompañamiento que les decía, o la intervención, ¿para qué? Para que vaya sanando la herida. Como diría la tan famosa, connotada y ahora muy viral Shakira, ya vas a ver cómo poco a poco sanan tus heridas. Y entonces, la persona cuando empieza ese proceso de sanación, que le va a llevar a cicatrizar, y yo también no solo me atrevería a decir de sanación, sino de saneamiento, es decir, de limpieza en su mente y en su corazón, de esos conflictos internos, de esas emociones contrapuestas, porque necesita renovarse, volver a esas tres cosas que también Montoya Carrasquillas toma de referencia en otros autores, que son la realidad, el sentido y el estilo de vida. Porque mi realidad es que tengo una pérdida. El sentido que es muy importante para mí, por eso me duele tanto esta pérdida. Y mi estilo de vida me lleva a seguir a pesar de la pérdida y de mi realidad presente con algo que es el aquí y el ahora. No puedo anclarme al pasado, que yo no tengo poder de resolverlo, ni proyectarme al futuro, porque no sé qué vendrá, pero aquí mi presente, que como dice la Julieta Venegas, es lo único que tengo y es lo único que hay, pero realmente esta frase no es de ella, sino es de Fritz Perls y Laura Perls, del enfoque gestáltico humanista de el aquí y el ahora, el hoy. Y en el hoy es el doliente, sus familiares, su pareja, y cuando interviene también el terapeuta, quien va ayudando, en el caso de los dolientes infantes, a que ese duelo no se complejice y, lo que es peor, no se patologice. Y con esto aparezcan otras entidades clínicas casi como invocadas por el duelo, que, por cierto, y hablando también de la famosa película Barbie de Mattel, así como dice Mattel que cada accesorio se vende por separado, yo me atrevo a decirle que si usted como tratante identifica una o más entidades clínicas que en comorbilidad coexisten con la situación del duelo, hay que tratar cada una por separado, incluyendo la necesidad potencial de abordar el duelo si es que se complejiza, patologiza o tiene una base traumática o es un duelo psicótico o lleva una depresión o una depresión psicótica, etcétera, ¿no? Ahora la pregunta es, ¿qué explica la gravedad de la aflicción en el niño? ¿Qué hace que este infante o este niño, por esto me estoy refiriendo al grupo etario de los 0 a los 12 años, primera infancia 0 a 3, segunda infancia de 3 a 6 y niñez de los 6 a los 12, qué hace que en ese infante, como en cualquier doliente, la cosa se complejice? No es igual ni es lo mismo
y nos separa un abismo, diría Ricky Martin, cuando tenemos que ver quién es la persona fallecida. ¿Quién es? ¿El abuelo? ¿El padre? ¿La madre? ¿El hermano? ¿El bebé que esperaba que llegase, el ñañito, pero que no nació vivo o nació vivo y murió después de unos días? ¿Quién es esa persona fallecida? ¿Qué tiempo lleva esa persona, el niño, relacionándose con el fallecido? Porque recordarán que aquí estamos hablando del vínculo. Si es que es muy fuerte el vínculo, esto complejiza más la aflicción. Luego está la ansiedad por separación. ¿Se imaginan las personas, familiares o parejas de pacientes oncológicos terminales o con enfermedades raras, crónicas, terminales, incurables o catastróficas, el famoso Pentateuco, cuyo médico le dice, el diagnóstico es reservado, no podríamos estimar un promedio de vida, pero es probable que fallezca? Y esto genera una aflicción anticipatoria y también una ansiedad de separación del sujeto y el objeto amado. El retraso en reconocer el dolor. Hay gente que se come el dolor, que juega superhéroe, mostrándose fuerte como si no fuera con él. Y este es un grave error, un sacro error. Si te duele, expresa el dolor, legitima el dolor, elabora el dolor. Ya cambiemos esa visión caduca de creer que el dolor hay que comérselo, hay que guardárselo, hay que reprimírselo. Y como diría Freud, recordará que toda represión genera neurosis, es decir, enfermedad. Negarse al suceso es otra forma que puede hacer que esto se complejice o se patologice. Avancemos. La historia de sufrimiento, ¿no? ¿Te imaginas tú que tu padre, que era sano, lo acaban de diagnosticar de cáncer terminal en estadio 3 y que a pesar de que hay posibilidades de algún posible tratamiento para frenar que el cáncer se robe su vida, lo has visto a él no solo deteriorarse en su salud, sino ir poco a poco apagándose hasta que al final, como una vela, se ha consumido su vida debido al cáncer? La historia de sufrimiento marca al doliente. Y cada doliente tiene detrás una historia de sufrimiento. Los que hemos perdido, que somos todos, tenemos muchas historias que contar sobre la pérdida. Y por cierto, segunda spot publicitario, las penas contadas son menos. Por eso la importancia de poder contar con alguien que te preste una oreja, que te preste un hombro, que te preste una palabra, que dé un consejo, que dé aliento, que fortalezca. Pero no pues cualquier cosa de muletilla dicha por ahí, sino sentida desde el corazón y filtrada por la cabeza. Depende cuánto tiempo yo llevo en mi tristeza. Y el duelo, aunque usted no me lo quiera creer, se parece a una tarjeta de crédito, se puede diferir a 3, 6, 9 y hasta 12 meses sin intereses para poder elaborar el proceso. Pero si después de esta temporalidad la persona sigue en la expresión de la congoja, hay que evaluar, y ahí existen reactivos como el breve inventario del duelo, o el inventario del duelo complicado, o la escala de las tres esferas, etcétera, que pueden ayudarnos a saber por dónde va esa situación. No es igual que yo tenga una red de contención, y por cierto, necesitamos tres redes de contención, para que no nos pase lo que dice el estribillo del cantante español Enrique Iglesias, loco o loca. Jugaste al trapecista y sin red. Literalmente el duelo nos pone en la cuerda floja, entre el abismo, al filo de la navaja. Y entonces necesitamos contar con redes. ¿Cuáles? La red de familiares, la red social, la red de tratantes. Y cuando el duelo me supera, tengo que tener la humildad para dejarme ayudar, para dejarme, para poder hacer ese acompañamiento. Otra cosa que afecta es el deterioro de las relaciones humanas. ¿Te imaginas que no se iba con nadie, que tenía resentimiento, rencor, el deseo de vengarse, cargando lastres innecesarios sobre sus hombros? Y recuerden lo que dice el famoso cantante español José Luis Perales: debe ser ligero el equipaje para tan largo viaje, aunque las penas pesen en el corazón. Y cuando hay una nula intervención, según Prick, Gerson, Carls y Jacobson, pues Jacobs, perdón,
en el 2001, todo esto genera, es el germen fecundo de un potencial duelo complicado, patológico o de otra índole. Por lo tanto, ahí es cuando aparece el interventor calificado en salud mental, el psicólogo, que desde su formación, experiencia, desde su pericia y experticia, y en el mejor de los casos está especializado en tanatología clínica, va a ir haciendo el primer paso de todo buen psicólogo, la evaluación, para saber si resolvió o no el proceso del duelo o si éste tiene algún otro matiz. Si el duelo fue resuelto, enhorabuena, pero si a lo mejor hay alguna cosilla más que tratar para ahí, usted trata aquella cosilla, porque el duelo ya está saldado. Pero si es que no, habrá que trabajar el duelo y cualquier otra cosilla asociada al duelo que pudo ser preexistente o se gatilló con el duelo. Es sugerente siempre evaluar la gravedad de un cuadro depresivo, que puede ser episódico por el tema del duelo, pero también pudo haber sido preexistente la depresión o se gatilló con la situación de duelo y ahora hablamos ya no de una crisis depresiva, sino de un estado de duelo o de una condición depresiva. Y la depresión necesita ser trabajada. Sobre todo la depresión que puntúa de moderada a grave y que puede tener además tres conductas a considerar: las conductas de riesgo, las conductas autolesivas, las conductas autolíticas. Y mientras más manifestación de tales, mayor gravedad y por lo tanto mayor profundidad en la intervención y mayor necesidad de una intervención. Avancemos, por favor. Si es que hay un trastorno psicótico, un niño que está con delirios, con alucinaciones, con salidas de la realidad, que a lo mejor ve, imagina, habla con su padre muerto, por ejemplo. Parecido a esa película, no sé si ustedes han visto esa película del niñito este que ahora ya no se dedica a actor, pero dice, son las muertas. Y realmente la persona que veía a personas muertas era el psiquiatra. La posibilidad de un estrés postraumático, del TEF. ¿Te imaginas tú vivir en un pueblito que es preso de paramilitares, guerrilla, narcotráfico, lo que fuere, y te matan a tu familia en tus narices? No solo pierdes a un ser querido, sino la escena grotesca de la extrema perversión humana, de la amplia violencia, te marca no solo por perder a tus seres queridos, y además te raptan y te obligan a ser guerrillero. Como los niños soldados en muchos espacios del África, o lo que pasaba en el hermano país de Colombia, sigue pasando, no estoy muy seguro, o en mi país, que vivimos presos de pandillas, todos con nombres de animales y comportamientos animales, capaces de hacerlo impensable, debido a los narcogobiernos y a las narcoguerrillas, que también afectan a países hermanos como México, Colombia, etcétera, ¿no? Hay que ver si es que el niño ingresa en el consumo de sustancias y hay que trabajar el consumo de sustancias por separado. Si el niño tiene riesgo suicida y ahí aparece el esquema IPI de ideación, planeación e intento autolítico, y hay que hablar con el niño para poder entender cómo se configura el esquema IPI, cuáles son los medios de elección, y hay que hacerle reconocer dos cosas, por favor. Eres víctima cuando inicia la conducta IPI, pero eres sobreviviente cuando, de acuerdo a las posibilidades de tus dimensiones biopsicosociales, espirituales y digitales de persona humana, esa persona del niño está afrontando su dolor y aunque tenga un riesgo suicida, sigue vivo. Tú ya no tienes una víctima del suicidio, sino un sobreviviente. Y tendrás que decir como la canción latinoamericana, ¿cómo estás? Y el niño contestará, sobreviviendo sobre esta tierra. Una vez que se evalúa, se obtiene un diagnóstico que se puede basar incluso en los criterios de los manuales de CMSIE o de cualquier protocolo guía manual, como por ejemplo el NICE, muy conocido por cierto, donde se va mirando el tema del duelo, la congoja y este asunto, ¿no?
¿Pero qué dice el DSM? ¿Cómo saber que hay duelo? Y el DSM dice, la persona empieza a tener culpa por las cosas más por las acciones, ¿no? Pensamiento de muerte más que voluntad por vivir, es decir, el tema suicida y el riesgo suicida, la preocupación mórbida por sentirse inútil, incapaz, inválido, el deterioro acusado, agudo y prolongado de su desempeño en las actividades de la vida cotidiana. Avancemos, por favor. Y bueno, si es que esto dice el DSM, que antes era considerado como los trastornos Z, hoy gracias a Dios y a la investigación, yo me atrevería a decir a la investigación humana, por fin ya sacamos los trastornos Z, y hay pocos que se llaman así, ya ni se llaman así. Hoy se concibe el duelo como duelo, como una entidad clínica por separado, como algo que los tratantes debemos ocuparnos de intervenir cuando tengan matices distintos al duelo natural. El tratamiento tiene tres frentes posibles y ustedes son los que dan la dirección, los que tienen la batuta, me refiero a los psicólogos. ¿El psicólogo qué brinda? Un espacio para que el niño exprese su dolor y puede utilizar recursos como la maleta de juego, el sustituto terapéutico que puede ser el títere, el teatrino, los juguetes de arte, ¿no? Lo de moldear, lo de pintar, lo de trazar, lo de recortar, la casa de muñecos. Y ahí, pues, una cosa muy simpática ha sido el trabajo de Virginia Satir y la terapia del juego, por ejemplo, que le recomiendo, muy buena. Y entonces, cuando el niño empieza a hablar, no se le pregunta, los niños no se les pregunta, los niños dicen, nos comunican, además que ellos son francos, honestos, sinceros. Su alma blanca, ¿no? Y tú le pones al niño en tu consulta y encuentra un lugar que se parece a una casa, que tiene un ambiente lúdico, que aunque vas a tratar del duelo, no tiene que estar fúnebre, de negro y púrpura. No. Ni tú tienes que estar vestido de una manera que espanta pequeñines. O tienes la cara descompuesta y el rostro fruncido y a lo mejor eres uniceja al estilo de la Elga Pataki de la serie que hay Arnold, ¿no? No, 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 tú estás expresándole un espacio de contención, de comprensión y de expresión de lo que le pasa. Y el niño solito va soltando la sopa, te va diciendo, extraño a mi papá. Extraño cuando me llevaba a la escuela. Extraño cuando me cantaba o cuando me hablaba o cuando me miraba o cuando me decía campeón. Y no le estás preguntando, ¿qué extrañas a tu papá, Jorgito? ¿Cuánto lo extrañas? ¿Un poquito o grandote? No. Es Jorge quien te dice, le extraño un montón a mi papá. Lo extraño irradiar. Me duele tanto su partida. El niño te da el discurso, te da la narrativa y tú tienes que saber leer la narrativa y entre líneas. Los discursos y los subdiscursos, los textos y los subtextos. Y unir todo esto desde desde el aspecto terapéutico, como interpretando, reflejando, proyectando lo que el niño te va diciendo. Y a la vez instrumentándole en formas adecuadas de resolución. Y cuando tú piensas en tu papá, ¿qué haces, Jorge? Lloro. Y cuando lloras, ¿qué pasa, Jorge? Pues me siento aliviado. Entonces llorar alivia, Jorge. Solo que a lo mejor no conviene hacerlo en lugar que te puedes sentir incómodo o con personas que te puedes sentir incómodas. Pero sí lo puedes hacer en un lugar y con personas con las que sí te sientes cómodo. Y le acabas de chantar, le acabas de poner la estrategia terapéutica, pero sin decirle, Jorgito, continuación. Te voy a enseñar la estrategia psicoterapéutica. Primero, segundo, tercero. No. La mejor lenguaje para trabajar con niños es el lenguaje natural, espontáneo y lúdico. Aprendas eso, ¿no? Natural, espontáneo y lúdico. En algunos casos, los niños requieren tratamiento psiquiátrico, porque recordará que como cualquier otra entidad clínica puede haber una descompensación
neuroquímica eléctrica. Y particularmente lo químico, me refiero a los neurotransmisores, particularmente los asociados al estado de ánimo, llámese serotonina, dopamina, cortisol. Serotonina o hormona del bienestar que baja, dopamina, hormona del placer que baja, cortisol, hormona del estrés que sube. Y además que a pesar de que hay un bombardeo de catecolaminas y endorfinas para aliviar el dolor físico y psíquico, el niño se siente mal. ¿Y se siente mal cómo? Hay un aumento, una disminución del apetito, hay un aumento, una disminución del sueño, hay un aumento o disminución del juego o de cualquier otra actividad propia del niño. Si antes era extrovertido, ahora está retraído, si antes era retraído, ahora está extrovertido, si antes era educado, ahora anda respondón y agresivo y violento y qué sé yo. Todo lo que el niño haga o diga te comunica como terapeuta. Y tú tienes que tomar todo a su favor, ¿sí? Como la estrategia del judo, ¿no? Con esa fuerza que viene, con esa fuerza le das el giro. Y cada cosa, disculpen que insista, cada cosita tú la tratas por separado, con paciencia, con calma. Esto no es un tema de la traviesa liebre que hace trampa, sino de la sabia, sensata y prudente tortuga, y como diría el cantante puertorriqueño Fonsi, paso a pasito. Cuando requiere un apoyo psiquiátrico, uno le sugiere al colega que evalúe el cuadro, que estime la posibilidad o no de un uso farmacológico. Yo no estoy a favor de medicar a niños, por si acaso me confunden. Pero en algunos casos muy especiales, el apoyo farmacológico va a ayudar o coadyuvar a una mejora más temprana. Y entonces, dependiendo de la situación clínica que haya detrás, es el especialista, no usted, es el médico psiquiatra el responsable de qué droga, qué dosis, qué duración. Y ahí viene la preocupación de los padres, ¿no? Y mi hijo se va a volver adicto, se va a volver dependiente a fármacos. No, señora, porque está hecho, como diría la tecnocumbiera, a la medida. No sé si en sus países hubiera sido popular una canción que decía: a la medida, tu medida. Entonces, a la medida. Y entonces se estima, de acuerdo a la edad, al sexo, los antecedentes médicos y otras variables, qué cosa le va a sentar como un apoyo temporal al paciente que requiere uso farmacológico. Si tenemos un niño psicótico, necesitamos un antipsicótico. Si tenemos un niño que no logra dormir y el sueño es importante y si no duerme puede haber un daño mayor, porque ya han dicho las premios Nobel del 2019 que no hay cosa peor que te puede pasar que la trasnoche y la privación del sueño. Y entonces es importante inducir el sueño en este caso de alguna manera, ¿no? Y entonces hay casos y casos, no quiero entrar a minucias porque claro, ya va a estar ya alguien diciendo, pero ¿cómo es posible? No, yo no estoy a favor ni del empolio farmacéutico, ni de la polimedicación, ni de la medicación siquiera. Pero en algunos casos se estima el apoyo psiquiátrico. Pasemos, por favor. Hello. Y el tercer frente son los GAM, los grupos de ayuda mutua. Recuerde que las penas contadas se hacen menos. ¿Te imaginas tú un grupo de niños que han perdido a su padre o son huérfanos y los reúnes para que compartan sus vivencias, sus experiencias, sus aprendizajes acerca de la pérdida? Porque son iguales. No es la misma cosa. Similar, sí, parecido a lo mejor, acercado, quién sabe. Pero hablando, las penas se hacen menos. ¿O para qué va usted a psicoterapia? ¿Para cumplir con el Estado o cumplir con la compañía o para cumplir con...? Va porque sabe que las penas habladas son menos. Las cuenterías, el poder exponer lo que yo pienso, siento y quiero. Y ahí pueden aparecer las diferentes narrativas, ¿no? Lo que el niño escucha, lo que el niño habla, lo que el niño lee, lo que el niño escribe, lo que el niño plasma en alguna otra forma gráfica, como por ejemplo un dibujo, se está expresando, se está comunicando. Y un amiguito dice, oye, Jorgito, ¿y qué dibujaste? Y no es el terapeuta, ojo, no, no es el terapeuta, es el Juanito le dice a Jorgito, oye, Jorgito, ¿y qué dibujaste? A mi papá.
cuando iba al trabajo antes de que el camión chocara con él. Está hablando de su pérdida, está hablando de cómo murió su padre. Pero sin que yo le interrogue como si fuera policía de la CIA o de alguna cosa así, de alguna de esas agencias especiales. No. Específicamente hablando, ¿para qué sirve el acompañamiento al doliente o la intervención psicoterapéutica? Sirve para estos tres grandes propósitos. Primero, brindar información, psicoeduque a la persona de su paciente. ¿Cómo lo puedes psicoeducar? Con clips o pequeños videos, con infografías, con powers, con pequeños libritos, como el que, si me da el tiempo, les voy a leer a continuación. El segundo es ventilar al hablar. ¿Para qué? Para liberar esa carga emocional, para producir lo que decía Freud, la catarsis. Y curar al abordar. Porque hay que librarnos de tres sentimientos: el sentimiento de culpa, de vergüenza y miedo. Entre otros más, ¿no? Y ahí es cuando el terapeuta usa todo a favor para reconstruir el significado, para que él aprenda a vivir con la pérdida. Porque la perspectiva no es de una sola cara, sino es prismática, es holística, es integral y permite ese abordaje integrativo del duelo, como algo que afecta sus dimensiones biopsicosocial, espiritual y digital, eso que afecta su forma de ser, pensar y actuar, eso que afecta sus cogniciones, emociones y conductas. Y cuando vemos algo que choca con lo que es socialmente normal, como diría Sue Sue y Sue en sus famosos libros, La psicología normal, es decir, lo que sale de la norma, lo que sale del contexto cultural. Entonces, porque a lo mejor aquí en mi ciudad se llora cuando muere alguien, pero a lo mejor en otra ciudad se hace una celebración. Pero igual son formas de expresión del dolor. No significa que porque hay una fiesta no se sienta pena, ¿no? En México se les hace un altar. Y entonces, todas estas formas van a permitir un abordaje, repito, propósito tripartito: brindar información, ventilar al hablar, curar al abordar. Avancemos, por favor. Y entonces, cuando tenemos ese indicio del duelo no superado, tenemos esas dos cosas, ¿no? La alternativa de trabajar para favorecer la disminución de la pena y también el encuentro con personas, con situaciones similares que permiten que otras tomen recursos o amplíen sus recursos para salir adelante, ¿no? ¿Qué se hace ahí? Se expresan los sentimientos, el manejo de las reacciones. Tengo rabia, dice Jorge. ¿Rabia de qué, Jorgito? Del camionero. Porque él aplastó a mi papá. Porque venía borracho conduciendo un camión a toda madre. Me gustaría saber quién es. Me gustaría que él haya sido el que muera. No mi papá. Son reacciones. Son sentimientos. Y tú tienes que ayudarle a entender a Jorge que aunque son legítimos, la venganza o otras cosas son veneno para él. Y que tiene derecho a sentir dolor, tiene derecho a sentir enojo, tiene derecho a buscar justicia. Luego tiene que entenderse que el doliente tiene que restablecer relaciones o tener nuevas relaciones que sean significativas y profundas. Nadie sustituye, nadie reemplaza. Nadie intercambia una persona por otra, pero el apoyo de alguien significante en mi vida me hace sentir que no estoy solo. Como dice el videojuego, ¿no? Alone in the dark. No estoy solo en mi oscuridad. Sino encuentro la luz de personas que me dan su luz y que reactivan mi luz para manejar esos sentimientos de vaciedad, de soledad, de desesperanza, para encontrar un nuevo sentido de vida, para seguir adelante, incluso sin el sujeto objeto amado perdido, y anclándome a nuevos sujetos y objetos para amar.
y siendo yo a la vez un sujeto y un objeto para amar. Por objeto me refiero a la acción del afecto, ¿no? No a que seas una cosa, ¿no? Por si acaso me malinterprete, ¿no? Pasemos, por favor. Y entonces aparece luego, este mundo relacional, nuevos apegos o retoma de apegos que se caracterizan por ser apropiados, equilibrados, permanentes, y me ayudan luego a lidiar con las cosas que vendrán. Dos cosas van a venir a tu mente, el recuerdo y la remembranza. El recuerdo es traer a la mente y la remembranza volver a vivir a través del recuerdo. Y se activan sobre todo en las fechas de aniversario, los homenajes, las conmemoraciones. Y el niño tiene que aprender a que esto es parte de la vida y que debe ser vivido. Hay gente que no les deja a los niños ni siquiera ir al cementerio a cuenta de que saben, ni quieren que estén en las celebraciones religiosas o dogmáticas o rituales a cuenta de que saben. O que el niño no llore. No llores, mijito, tu papito está en paz. A lo mejor sí, ¿no? ¿Quién sabe? O como diría el famoso comediante Chispirito, churin churin chuflais. Pero el tema no es ese, sino que el niño necesita algo y lo está queriendo vivir con libertad. Pero aparece el adulto que se cree terapeuta y entonces ya sabe, no le hagas entrar al niño, se va a traumar. ¿Dónde está escrito eso de que el niño se trauma por llorar a su padre? ¿O el niño estará elaborando el trauma de la pérdida del padre a través del llanto? Solo me atrevo a cuestionar. Y entonces, la idea es que el niño se mantenga en el ideal del desarrollo, bienestar y cualificación de la vida psíquica saludable. Porque si no ocurre eso, aparece esto que habíamos mencionado, el de lo traumático, el de lo patológico, el de otro tipo, que no es nada más ni nada menos que una reacción inadecuada. Es visto esa pérdida como algo malo, terrible, amenazador, que aunque pudo haber sido súbito o inesperado o impensado, va elevándose a la enésima potencia y resulta que luego eso que debió ser una experiencia normal de elaboración se transforma en algo que provoca patología, que invoca patología, que germina patología. Avancemos, por favor. Y entonces, cuando pasa eso, ya no hay, se corta, se inhibe, se bloquea la habilidad de elaboración. Y entonces hay gente que dice, no, ¿cómo vas a hablarle del papá? Le estás traumando al niño. No, su papá fue y será. No cambia nunca esa realidad. Y es cuando en la terapia, en cambio, usamos el recuerdo a favor. ¿De qué? De los momentos felices, de traerlo al presente, de generar una memoria histórica, una autobiografía de ese padre, de ese hermano, de esa madre, de esa abuela, de esa mascota, que el niño la tiene como una un algo en qué verse, en qué reflejarse y de qué tomar a favor para su propia construcción de su propia historia. Y aunque tenga que lidiar con el flashback, que es volver mentalmente a la situación de pérdida o los problemas del sueño, sea este el sueño difícil de conciliar, entrecortado, interrumpido, pesadillas, temores, etc. Y si hay estas cosas, se trabaja cada uno de estos asuntos, vuelvo a insistir. Cuando el niño tiene estos sentimientos de inutilidad, culpa, evitación, miedo, etc., se trabaja porque puede ser el niño dice, yo soy el culpable porque mi papá me dijo, acompáñame. A lo mejor si yo estaba de copiloto en el auto, decía, cuidado, papá. Pero como no fui, por eso se murió. Y entonces, estos sentimientos hacen que el niño pueda estar ausente, entumecido, retraído, disgustado, irritable, sensible, lo que sea. Y cuando vas reconociendo como tratante o como familiar estas cosas, si está ausente, tráelo al presente. Si está entumecido, haz que poco a poco se abra. Si está retraído, conéctalo. Si está disgustado, conversa.
Ayúdale a manejar su enojo. Y así, ¿no? Porque la idea es que si se activó algo que no es positivo, se desactive. Y si se desactivó algo positivo, hay que activarlo. Por ejemplo, si se activó dificultades del sueño, hay que trabajarlas para desactivarlas. Pero si se activó el deseo de hablar sobre su pérdida, pues enhorabuena. Es lo que se intentaba, ¿no? Avancemos, por favor. Y entonces les cuento que lamentablemente hay dolientes que tienen que afrontar cosas que a simple vista no se ven, pero están ahí. Y hay que ser como aquellos que podemos ver más allá de lo evidente. Y entonces el niño puede tener fallos en sus facultades intelectivas superiores, análisis, procesamiento, o a nivel del hipocampo, memoria, o a nivel de la amígdala cerebral, tema del cerebro emocional, etcétera. Puede mostrarse hipervigilante, inseguro, etcétera. Y a cada uno de estos casos y a cada una de estas particularidades se les va a dar tratamiento dependiendo de qué, del desarrollo, de la madurez y de la experiencia del niño. Cada abordaje que haga una persona tiene que ser individualizado, incluyendo lo que se llama adversidades secundarias. No solo el niño tiene duelo, sino afronta guerra, o persecución, o migración, o desplazamiento humano. Continúe, por favor, pasemos, etcétera, ¿no? Entonces, todas estas cosas que ustedes ven en la pantalla son tan solo algunos ejemplos que pudieran estar sumados, adicionados o contenidos además en el duelo. Y el duelo es lo que tú estás viendo, pero detrás de él hay un contenido que tú tienes que ir viendo. Como por ejemplo, el hecho de que nací en un campo de refugiados. Mi madre me dio a luz un campo de refugiados y mi padre y mi madre huyeron de la guerra, fueron desplazados por la guerra y mi padre no sobrevivió la travesía. Y desde que nací, tengo una realidad diferente a otros niños. Soy hijo de padres desplazados por la guerra que emigraron a un lugar para buscar refugio para evitar la muerte y lo dejaron todo, lo material lo dejaron. En la travesía mi padre falleció y mi madre es madre soltera, pero para rematar la historia, fue víctima de agresión sexual en el campamento y tengo un hermano que no, mi madre no reconoce quién es el padre porque fue víctima de una agresión colectiva. Todo esto connota aflicciones y connota realidades humanas que más allá de cualquier cosa que pareciera amarillista, hay que ir mirando, tejiendo o deshilvanando, como usted quiera llamarlo, o desenmarañando este asunto. Avancemos, por favor, para ir cerrando y pasar a las preguntas, por favor. Pues hay dos palabras con las que quiero dejarles. El duelo, que es un proceso natural que debe elaborarse, y que detrás del duelo pueden haber situaciones traumáticas. En cualquiera de los dos casos, tenemos que mirar qué se reprime, focalizarnos en resolverlo. Y para eso, el que se dedica a esto tiene que tener una formación, experiencia y motivación. Porque no todos se dedican a la tanatología, ni todos tienen la capacidad de hacer de tripas corazón, ¿no? Yo les sugiero que terapéuticamente, seas o no terapeuta, en tu calidad a lo mejor de familiar, cercano, conocido o de doliente, practiques los 6 PRI. ¿Qué son los 6 PRI? El free writing, que significa escribir para sanar. El free reading, leer para sanar. El free listening, escuchar para sanar, el free talking, hablar para sanar, el free working, trabajar para sanar,
y el free roaming, crecer para sanar. A lo que le podemos agregar las tres narrativas, las cosas que leo, las cosas que escribo o que escribió alguien más, por eso las leo, y las cosas que hablo y me dice alguien y me ayudan a entender que la pérdida, más de ser una realidad humana, es una realidad que, aunque difícil y compleja en un inicio, es superable. Y mis aflicciones, como las aflicciones de los demás, son importantes. Finalmente, ¿cómo hablar de la pérdida? Pues háblele al niño con un lenguaje claro, preciso y directo, en el momento, en el lugar oportuno, con esas palabras y actitudes que matizan su interés de que él entienda, sin misterios, sin mentiras, sin decoraciones innecesarias, lo que ha pasado. Continúe, por favor. Y entonces hay que decirle las cosas con el nombre que tienen, en términos que le sean posibles y accesibles a su entendimiento, a su etapa del desarrollo, con ese discurso honesto, que no da falsas esperanzas ni genera malos entendidos. Está durmiendo. No, 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 no está durmiendo, está muerto. ¿Se fue al cielo? No, no se fue al cielo. ¿Quién sabe a dónde se fue? ¿O alguien de ustedes presentes sabe si los muertos van al cielo? ¿O usted murió y ahora puede dar fe de que se van al cielo? ¿O será como la canción Scout que dice: no se va al cielo en bicicleta porque en el cielo te pataleta? Es un ángel. Todos los muertos son ángeles. Existen los ángeles. Puedo aseverarle a un niño que su padre tiene una aureola, alas y cosas así por el estilo mágicas. Usted dirá, pero es, ¿cómo le digo? Lo que es real. Tu papá murió en un accidente de tránsito, producto de una persona que bebía y conducía un camión a exceso de velocidad, y es una forma de muerte como cualquier otra forma de muerte. Él ya no está físicamente con nosotros, pero vive en nuestra mente y en nuestro corazón. Tengo que decirle al niño con actitud de respeto y consideración, no puedo ser desatinado, tengo que tener tacto y tino para poder hablar. Tino, tono y tacto. Y entonces tengo que buscar la manera en cómo el niño va ordenando el caos de pensamientos y sentimientos. Según Richardson, Carst y Jacobs, ellos decían que en el duelo hay que tener tres consideraciones: la cronología, la cronicidad y el deterioro. La cronología es todas y en la cronicidad también decían ellos que habría que ver tanto el estrés por separación, si se diera el caso, y el estrés por trauma. Y con ello, si avanzamos un poquito, por favor. El niño en su calidad de doliente y luego los adultos en calidad de acompañantes del duelo podrían hacer para superar la pérdida. El niño, ¿qué puede hacer por sí mismo? Cuidar sus tres hábitos básicos, tratar de comer bien, dormir bien y hacer ejercicio. No hay excusa. Tiene que buscar la manera de escribir, o si quiere él, ilustrar aquello que piensa, siente y quiere. Mantener la mente ocupada para sostener su espíritu quieto. Expresar, legitimar y autentificar su dolor con cualquier forma de expresión, desde el llanto hasta el habla. No puede dejar de salir, de jugar, de tratar de divertirse, y no porque lo haga significa que no ames o no recuerdes o no valores a la persona fallecida o lo que has perdido. Hay que compartir la experiencia con personas que están pasando algo similar. Es bueno enseñarles a los niños sobre el tema, ya que hay muchos recursos. Yo soy sobre todo casado con las narrativas, ¿no? Es decir, fábulas, cuentos, historias que hablan sobre la muerte y que permiten ilustrar un poco esta realidad humana, parte del ciclo vital. Y al niño hay que hacerle participar, incluso que sea protagonista de los rituales, de los aniversarios, de las conmemoraciones, de los necrosales, entre otros. Avancemos, por favor.
pues que recuerde al ser querido es lo natural y por lo tanto, si lo hace, pues lo voy a escuchar y aunque repita la historia, le voy a escuchar y aunque me parezca que el niño esté enfrascado, no es así. Cada vez que el niño habla sobre esto, está elaborando, es como cuando ve una película, no sé si has visto que los niños miran la misma película 20 veces, pero cada vez descubren algo distinto. Entiende mejor la trama, pueden comprender la hilación de hechos, ¿no? Lo mismo pasa con el duelo. Hay que decirle al niño, aquí estoy yo, el síndrome de Luis Fonsi, ¿no? Aquí estoy yo abriéndote mi corazón, porque yo no me doy por vencido. Y este es un trabajo paso a pasito que tú y yo vamos a caminar. Yo te puedo dar mi afecto y te puedo decir que me tengas confianza, que estoy dispuesto a escucharte y sobre todo a entender. Si vos le preguntas a un niño adolescente qué quiere, es que lo escuchen, le entiendan y le ayuden. Y entonces, hacer actividades familiares, pues leer, escribir, escuchar, cositas sobre el ser querido puede tener el niño, claro. Si el niño quiere guardar un detalle del ser querido, porque ese no es el objeto, sino lo que connota el objeto, lo que va a significar, se puede trabajar con él también, por ejemplo, en el baúl, en el botiquín de primeros auxilios espirituales respecto a su pérdida, qué sé yo, ¿no? Pues cuidar de sí mismo, de las cosas que son básicas como el aseo, el ir a la escuela, las tareas, el juego, etcétera. Y también, si es que hay posibilidad dentro de la familia o de la comunidad de que sea partícipe, por ejemplo, de vigilias, de retiros. Imagínense que sus padres fueron víctimas de una balacera y en la comunidad se hace algo respecto a la memoria de todos los fallecidos en la balacera, niño podría ser parte de tales siempre y cuando lo quiera. Nada de esto es obligado, nada de esto es presionado, nada de esto es, pues, sino algo sugerido y considerado y aceptado por el doliente también, ¿no? Hay niños que de repente oran, pues bueno, si la oración les sienta bien y es parte de su credo, dogma, fe o espiritualidad, bien pueda, ¿no? Avancemos, por favor. Y finalmente, ¿qué podemos hacer los demás por el niño doliente, no? Primera tarea esencial, psicoeducar al duelo. Y no hay que esperar que tenga una pérdida para hablar de la muerte. Es como lo que les preguntan los psicólogos, ¿cuándo hablo sobre la sexualidad? ¿Cuándo hablo sobre la adopción? Pues cuando se preste, cuando el niño pregunte, y no necesariamente cuando ya ha habido un algo que te lleva a hablar del tema, ¿no? Como los niños van a tener dudas, inquietudes, cuestionamientos, usted tiene que formarse y responder, recordará de forma clara, precisa y directa, un lenguaje que lo entienda, con el nombre que tiene las cosas, las tres grandes reglas, ¿no? Y entonces, al hablarle, me tengo que concentrar en qué edad tiene, su madurez, la situación. Los diálogos del adulto tienen que ser breves, llanos, espontáneos. No tienen que ser discursos casi de político en campaña, no. Pero también deben ser honestos, directos, sencillos, de tal manera que el niño sienta que siento, sienta que es libre de expresarse y siéntase de que yo no le presiono a nada, sino estoy escuchando con legítimo interés, entendimiento y paciencia. Y también le puedo apoyar en la organización de lo que él estime que puede darle un valor a la elaboración. Avancemos, por favor. Pues si él quiere que lo acompañe a un lugar donde él se siente más cómodo para expresar la pena, por ejemplo, el cementerio, quiere hablarle a su papito, pues bueno, lo llevo al cementerio y si me deja participar, participo, si me dice que me aparte, me aparto, si es que dice que rece o ore con él, pues oro, etcétera, ¿no? También cuando el niño necesita un tiempo a solas, algunos padres están angustiados y yo ahora, ¿por qué? ¿Solas? ¿Quiere estar a solas? A veces cuando está sola está hablando, haciendo soliloquios, monólogos, hablando en voz, pensando en voz alta, etc. Y todo esto ayuda a la elaboración. Bríndale afecto, ¿no? El niño debe alimentarse del afecto de los suyos. Besos, abrazos, caricias, palabras amables, gestos de cariño que le hagan sentir amado. Compartir sus espacios, sus momentos.
Yo le reconozco, yo le señalo, yo le legitimo sus pensamientos, sus sentimientos, le aseguro constantemente que puede contar conmigo, lo vinculo de una manera a algo que le permita mantener su mente distraída, a lo mejor una afiliación, una adscripción, un voluntariado. Busco el medio para que se exprese, ¿no? Si no es de los que habla, busco un medio distinto al habla para tales. Y cuando tenga alguna conducta que ha cambiado, no puedo ponerme en el conflicto de enojarme por la conducta, sino de trabajar la conducta. Recuerden que no es el niño a quien debemos atacar, sino a la conducta que está demostrando y que podría ser necesaria de un abordaje porque es disruptiva, ¿no? Para evitar luego dificultades de conducta o problemas de conducta en la escala, ¿no? Avancemos, por favor. Pues estar atento a estas conductas que les acabo de mencionar. Y cuando se presenten estos cambios abruptos de la conducta, a lo mejor requiera un acompañamiento especializado. Si quiere guardar, como les decía, objetos, la idea no es que guarde el objeto, sino que el objeto le conozca un significado que le allí ayude a conectarse con la existencia, con la vivencia, con la vida, que le garantice o le signifique a él algo que le empuja, le mueve, le motiva, ¿no? Y bueno, esto ya habíamos dicho que hay varios recursos que pueden facilitar el proceso de resolución de diferente índole. La mayoría tienen ese tinte lúdico, pedagógico, ¿no? Avancemos, por favor. Antes de las preguntas, comentarios y esto, avancemos, por favor. Yo les cuento un recurso que creamos en conjunto con mi esposa. Se llama El Gatito Juan, se publicó en 2015, es un libro para generar conocimiento, comprensión y conciencia sobre el duelo psicológico. Y no sé cómo estamos con el tiempo, no sé si lo podemos, pues les puedo compartir, y es más, quiero pedir la ayuda de alguien de ustedes para poderlo leer, o les mando, ¿cómo estamos con la organización, por favor? Ya creo que debería ser hora de las Fuera de preguntas. tiempo. Entonces, perfecto. No sé si hay algún comentario, alguna pregunta, algo que quieran decir. Sí. Encantado, ¿no? Acá tengo a Dafne, a Michelle. Si quieren, no sé si les van a ir activando el micrófono a cada una. Te escucho, Dafne, por favor. Y luego tengo a Errol, no sé si estoy pronunciando bien su nombre, Errol, etcétera. Dafne, te escuchamos, por favor, o si le pueden activar el micrófono a Dafne, por favor. Tenía el micrófono activado, Pero no ha hablado. pero claro, así que Bueno, supongo que si no es vamos a ir con Dafne, Michelle. entonces Michelle, por favor. ¿Sí me escuchan? Fuerte y claro. Ok, buenas noches. Me gustaría saber si es esta misma forma de abordar con esta claridad, cuando son temas, por ejemplo, de feminicidio, que el menor todavía lo tengan en contacto con, pues, el feminicida en este caso, porque sabe de la pérdida, pero no de la razón. Entonces, es un tema algo común. No tan solo el abordar, sino presentarle la razón del por qué fue la pérdida. Si la persona del niño tiene una sospecha, va a preguntar. Y no podemos ocultarle la verdad, aunque la verdad sea extremadamente incómoda, molesta y dolorosa. Ese niño tiene una doble pérdida. Perdió a su madre producto de un feminicidio y a lo mejor su pareja sentimental, si no es el padre o el padre, fue el causante de la muerte. Y entonces es muy probable que ese pareja sentimental o el padre sea privado de la libertad porque es un homicida, si es que lo capturaron o pasó por un proceso que llevó a esta sentencia. Y el niño va a tener una doble orfandad, ¿no? De una madre muerta y de un padre que se separa de él y no puede ejercer su paternidad porque es el homicida. Y ese niño indudablemente va a necesitar, Michelle,
un acompañamiento muy cercano, no solo del duelo, sino de las otras cosas que se asocian a la particularidad del duelo. Y por ende, si es que él te lo plantea o él te dice, me dijeron que mi mamá la mataron, porque yo va también a darte pistas, ¿no? También depende de la edad, pues tampoco la idea es traumatizar a los niños, ¿no? O sea, si un niño solo sabe que mamá murió y esa es su concepción y no necesito entrar a detalle de la forma de muerte, ¿para qué? Si es innecesaria la información. Solo se da información cuando es necesaria y útil. Caso contrario, no pasa nada. Ya llegará el momento en que el niño requiera esa otra información porque es necesaria y útil. No sé si te respondí, Michelle, para pasar con cualquiera de las otras personas que estimen hacer preguntas. Y tengo a Erol. Vamos con Erol, es lo que voy a ir en orden de las manitos. Vamos. ¿Se me escucha bien? Fuerte y claro, y se te ve en 3D. Ah, me parece perverso. Solo tenía una cuestión en parte de qué facilidades podría, o un ejemplo, una facilidad para poder trabajar con un niño que le cuesta bastante el poder expresarse. O sea, ya de por sí es un poco retraído y todo, pero en dado caso por un asunto de abuso, no voy a explayarme más. Ha tenido muchas dificultades para poder simplemente decir o cualquier cosa, apenas si solo dice hola y demás. Cuando hablan de una situación de pérdida, a lo mejor de la inocencia en este caso, debido a una actitud así, es decir, abuso sexual infantil, a lo mejor asociado a pornografía, a pederastia, a lo que fuere, y casi siempre el agresor sale muy cercano a la víctima, gran porcentaje. Este niño necesita recursos terapéuticos que permitan conectar con el otro adulto, en el intermedio de entre el niño y el adulto. Debe haber recursos terapéuticos que le permitan conectar. Y habíamos enumerado algunos, como por ejemplo la casa de juguetes, la maleta de juego, el teatrino, los títeres, el papel, los sujetos de la plástica, ¿no? Que van, donde él va a ir a plasmar, ¿no? Va a ir a plasmar lo que ha vivido. Y ahí el tema del abuso es algo muy, muy importante. A trabajar, justamente este año nosotros publicamos un libro enfocado a ese propósito, después de 20 años de acompañamiento a víctimas, ¿no? Y es un libro un poco ambicioso porque intenta perfilar de la mejor manera posible a la víctima, al victimario y a la victimología. Y dentro de eso, lo que yo quería decirte es que todos estos recursos, que son de mucha paciencia, por cierto, ¿no? El niño va a ir dándote pinceladas de lo que entiende por su pérdida, lo que entiende por el abuso, lo que proyecta hacia el agresor, hacia la victimología, cómo se reconoce como víctima y luego como sobreviviente. Hay un trabajo hermoso de Leticia Portier, argentina, que se llama De víctima sobreviviente, que también es muy, muy útil, aunque esté enfocado a otro público, pero tú le puedes plastificar. Y hablando ahí en México, existe una agrupación llamada Así Nunca Más, que es una organización que trabaja con otros recursos como por ejemplo el cómic, las narrativas, los clips, las info, donde el niño va comprendiendo el fenómeno detrás, porque el problema no es solo que le haya ocurrido, sino hay que evitar que le vuelva a suceder a él o a otros. Y ahí recuerdan que hay tres formas de víctima. Cuando se calla, sobre todo por la psicología del miedo, la vergüenza y la culpa, la que fue victimizada, este niño que fue victimizado, y la que podrá ser victimizada si no se frena. Y no es tanto esta persona, este agresor, sino estas conductas sexuales parafílicas que deben ser tratadas, y aunque no tienen cura, pueden tener una mejoría de freno, de inhibición del agresor, ¿no? Pero bueno, no quiero, es otro tema, así que me disculpo, pero entenderá mi apasionamiento porque, caramba, yo coincido a lo mejor con Erol en el trabajo con estas personas. No sé si te respondí, estimado Erol. Ok, pasemos entonces, no sé si tenemos tiempo, con Ame. Ya y Ameyali, Víctor, no sé si Ameyali, Victoria, perdón. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Saludos cordiales, no sé, te escucho, pero no te veo, pero con todo te escuchamos, ¿ya? Listo.
Hola, Ahí ¿qué? está, saludos cordiales. Hola, ¿qué tal? Al ser un niño víctima, bueno, no víctima, producto de un abuso sexual, sabiendo que le puede afectar, ¿sería prudente decírselo al niño? Cuando un niño es víctima de abuso sexual, No, hay que no, ser no. niño. O sea, es producto de un abuso sexual. Ah, si el niño es producto de un abuso sexual. Hay una Ajá. canción latinoamericana muy interesante. Rápidamente te comento que el niño va a la casa y se queja de la madre que le cayó golpes a un tipo porque le tiró a la madre, perdón, de ramera. Y la madre, cuando el niño le trae esta situación, le comenta la historia detrás, que fue víctima de abuso sexual. No sé si han escuchado esa canción. Muy profunda la latinoamericana, ¿no? Más o menos comienza algo así como, no sé cuánto es el hijo del alcalde, me dijo hijo de ramera. ¿Qué estás diciendo, mi niño? Dice la madre. Porque al día siguiente no quiere ir a la escuela, porque no quiere que le bulineen por esta situación que llegaron a descubrir los otros pares y él no lo conocía. La historia de una persona no solo connota su presencia, su identidad y su personalidad, sino también sus afrontamientos. Y aunque sea complejo, delicado, doloroso, hay que buscar maneras, recursos, herramientas, momentos, ese famoso timing, ¿no? El momento correcto para decirlo. Pero si es el momento, el niño es producto de una violación y el niño y la madre y el sentido de su concepción no es algo que en este momento afecte ni a él ni a otros, no tiene sentido tocar. Pero si de repente el niño empieza a decir, ¿y qué es mi papá? ¿Por qué yo no tengo papá? ¿Dónde está mi papá? A lo mejor el tipo agresor está preso, ¿no? Que es, igual es padre, ¿no? No hay forma de negarle la paternidad. Agresor sexual, pero padre. Y esa realidad el niño la puede asimilar. De alguna manera se puede trabajar en ello. Pero no podemos volcar algo simplemente porque yo pienso que le puede ser útil al niño o le puede generar un beneficio. Tengo que ser muy tinoso, muy, muy tinoso. Y si la madre lo quiere conservar en secreto, el grupo familiar lo quiere conservar en secreto, ¿quién soy yo para romper el secreto? Salvo que en la terapia familiar se rompe el secreto, el delegado y el mérito de ese secreto. Y en la develación del secreto se reconstruya la manera en la que es la concepción nada más de niño, porque todo lo demás tiene una configuración diferente. Fue concebido por abuso, pero fue gestado, parido y criado por una madre valiente, determinada, decidida, comprometida con la vida, provida, etcétera, ¿no? Y esa es la otra realidad del niño, que es la que debe estar sobre la concepción. No sé si me voy a explicar. Ya, esta es parte de tu realidad significativa, pero no es todo. La otra parte de tu historia debe ser entendida como la que tiene más peso. No sé si ayuda de algo, ¿no? Bueno, no sé si hay más tiempo, me avisan los organizadores, yo aquí estoy emocionado con la pregunta. Sí, bueno, vamos a dejar la pregunta de Lupita como la última, ya que igual nos estuvimos alargando un poco más, así que Ok, dale. Lupita, te escuchamos, o tomo orejas, en verdad. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Mi duda es, tengo un paciente, estoy haciendo mis prácticas en clínica, tiene 12 años y él ahorita apenas se animó a hablar del duelo acerca de la muerte de su abuelito. Su abuelito falleció cuando él era un niño de 9 años y él siempre fue su nieto con el que más convivía, tuvo mucho apego. Entonces lo que sucede con él es que me dice que todas las noches antes de dormir batalla porque tiene pensamientos de que le da miedo ser adulto y que sus papás se mueran de sufrir esas pérdidas cercanas. Cuando alguien tiene una pérdida, se activa un temor a tener otras pérdidas, porque las pérdidas duelen y mucho. Además, tú estás contando de temores infantiles. Y entre los 9 y los 12 hay un temor infantil bastante común, que es el miedo a la pérdida, por separación temporal o definitiva de las figuras vinculares cercanas o las figuras relevantes de ese niño.
Y miedo a que, ¿por qué? Porque el niño va entrando en una nueva etapa, incluso neurobiológica o del engrosamiento de su corteza prefrontal, que le ayuda a ser más profundo en sus pensamientos y obviamente puede analizar cosas tan de mayor complejidad como la muerte, la vida, la enfermedad. Entonces hay que ir acompañando, desmenuzando esos temores, comprendiéndolos mejor y luego también trabajando las dificultades del sueño. Y la memoria que tiene sobre su abuelito, la connotación positiva, proactiva y constructiva que significó esa figura relevante de crianza en su vida. Ese alguien que para él va a seguir estando en su mente y en su corazón como alguien que le contribuyó en su momento, mientras estaba vivo, en su edificación. Y este abuelito que lo recuerdo, lo pienso, lo lloro. Que lo extraño, etcétera. Y ahí también, al hablarlo, al escribirlo, al leer cosas, hay muchos escritos sobre la pérdida de los abuelitos, por cierto, etcétera, pueden ser útiles para el niño. Pero tú estás hablando de tres cosillas que hay que mirar por separado. Empezó a hablar sobre la pérdida, aprovecha, deja que legitime, que exteriorice que su dolor. Luego está el tema de las dificultades del sueño, que hay que trabajarlas, y luego están los temores infantiles. Y no puedo desmerecer la realidad de la muerte, ¿no? O sea, no puedo decirle al niño, no van a morir tus padres, porque esto es un absurdo, o no vas a morir tú. Porque hay niños que piensan que sus padres van a morir y a lo mejor ellos mueren primero. Entonces, la muerte es algo que tiene que ser hablado, expresado, entendido sin miedo. Porque la muerte no es algo que se pueda saber cuándo se dará. Pero como diría San Agustín, hay que vivir el día a plenitud. De tal manera que si fuera este mi último día, saber que viví en plenitud. No lo dice de esta manera, pero lo estoy parafraseando, ¿no? Y el niño tiene que comprender que la vida y la muerte son realidades como la cara de una moneda, ¿no? Y hablar de la muerte no significa que el niño va a profundizar sus situaciones de muerte. Es como decir, hablar de las enfermedades de transmisión sexual va a hacer que adquieran enfermedades de transmisión sexual. Hablar de drogas sería que se vuelvan drogadictos. No, no es esto, ¿no? Sino hablar ayuda a entender, y más cuando él ya tiene estas inquietudes, está empezando a pensar sobre estas cosas, y tú le puedes ayudar a ir co teniendo contenidos que le connoten significados y creencias que edifiquen la manera de entender la vida, la muerte, la enfermedad. Enfermedad, etc. Como han dicho que con Lupita cerramos, Juan Pues, Ignacio, somos todos tuyos. súper. Bueno, queremos agradecer, obviamente, la participación de cada uno de ustedes en el presente seminario y, obviamente, agradecer a Adrián por la excelente exposición que ha dictado el día de hoy. Así que vamos a detener la grabación.